Abrimos Ventana de Tucumán, ¿te parece? Sí. Seguimos recorriendo este país. Recién. Sí, hoy estamos disfrutando de Tucumán también, igual que toda esta semana, que estuvimos ahí conectando con esta provincia argentina que yo todavía no conozco. Me quedan varias por conocer, te digo. No, o sea, la conocemos porque la vemos en Conectados todos los días, pero probamos no he ido, su limón, su azúcar. Ay, los limones, sus productos, Tucumán. Sus empanadas. Y hoy nos lleva a Tucumán una especie de turismo que, la verdad, a mí me llama muchísimo la atención, que es el turismo astronómico. Juaco, que se está usando mucho el turismo de observar el cielo, ¿no? De los lugares donde se pueden ver las estrellas, donde se puede ver la luna, donde hay muchas cosas para hacer, donde hay observatorios. Así que vamos a conectar con nuestro cronista, nuestro periodista tucumano, Mariano Carabajal. Hola, Mariano, buenas tardes. Hola, Noé, buenas tardes para vos, para Juaco. Antes que nada, felicitaciones para Juaco. Escuchaba que ha sido padre y siempre es motivo de felicidad que sea grande la familia. Gracias, Mariano. Así que muchas felicitaciones y el abrazo para los dos. Claro. Desde acá, desde Tucumán, desde Ampimpa. Para que se dé una idea, estamos a 50 kilómetros de Tafí del Valle. Estamos a más de 13 kilómetros de Amaicha del Valle. Mirá. Y también estamos a 2.600 metros de altura. Muy bien. Todo eso recorrimos para llegar al Observatorio Astronómico, que desde acá, le digo, tenemos una vista impresionante. Y por eso estamos con Raúl Anís, el encargado del observatorio, para que nos comente sobre esta terraza al sol que tenemos en el fondo, en este balconcito que van a ver de fondo, donde se puede ver una vista panorámica y donde aparece más de una provincia. Raúl, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes, Mariano. No es Goico desde el piso. Sí, tenemos, así es como vos decís, tenemos una ventana a tres provincias. Desde acá podemos ver la provincia de Salta, provincia de Tucumán mismo y la provincia de Catamarca también. Las tres provincias desde este mirador. Es el lugar privilegiado que tenemos y justamente por eso fue elegido este lugar. ¡Qué bárbaro! ¿Nos podemos acercar al mirador? Observatorio, ahí Perdón, ya la Mariano. Próxima le doy. Mariano, pero desde acá te digo que es un punto estratégico. Esto que me encanta. Este es un punto estratégico, Noé. Sí, quiero que nos muestre las tres provincias. Está conectado, Raúl, si quieren preguntarle algo. Sí. Ahí está, Raúl. ¿Nos podemos ahí de fondo indicar comentarle ahí a Noé cómo es el tema de las provincias? Que nos muestre para que se vean. Sí. Así nos ubicamos, que vemos claro, desde acá. Claro, así vemos, vemos sur, nosotros me también. Me está apuntando la cámara ahora. Si ven en el fondo, hay un pequeño punto blanco en el fondo. Sí. Sobre casi en el pie de la montaña, ¿lo ven? Sí. Bueno, ahí en esa zona que están apuntando ahora, eso es Catamarca. Es ahí está, claro, no. Santa María de Catamarca. No. Ya vamos a hablar de ese tema, todavía no. No, pero eso es Santa María de Catamarca. No llegamos a los Nosotros ovnis ahora todavía. Hacia la derecha, más hacia el centro, tenemos a Amaicha del Valle, que es provincia de Tucumán. Ahora estamos en Amaicha del Valle, provincia de Tucumán, que al frente tenemos Quilmes, la ciudad sagrada de Quilmes. Y por la posición en la que estamos parados ahora, no lo vamos a llegar a ver, pero hacia la derecha y hacia el norte tenemos a Cafayate, ya provincia de Salta. Claro. Recién lo decía bien, no en el inicio de la nota, que también este observatorio es educativo porque se hace turismo astronómico. ¿Cómo se ha ido avanzando en la provincia con ese aspecto del turismo astronómico y cuáles son las posibilidades que dan al turista? La provincia, la verdad que tenemos un apoyo bastante grande del ente de turismo de la provincia en cuanto a en Buenos Aires. Y bueno, el turismo está creciendo mucho, así como escuchaba recién a Noé que decía, es algo muy interesante, la gente se está interesando. Esto de la pandemia también hizo que la gente busque lugares. Un punto único para poder disfrutar. No sé si se escuchará el aire, claro, perdimos ahí el audio, qué pena, pero te digo que estaba concentrada mirando las imágenes porque qué fantástico ver tres provincias desde un punto, ¿no? Eso acordá como a los tres hitos, ¿viste? Que ven la frontera, bueno, fronteras a nosotros Catamarca, Tucumán, Salta, qué maravilla. Y que le iba a preguntar, ¿qué se verá desde ese observatorio? ¿Qué suelen ver? Supongo que las estrellas debe ser lo más lindo, ¿no? Para disfrutar. Alucinante. En un lugar que no es lo que tiene, que a diferencia, ¿no? De la capital o de las grandes ciudades, es que no está
tan contaminado de luz. Exactamente. ¿No? Entonces puede disfrutar más, supongo yo. Totalmente. Son lugares que por lo general están altos en la montaña, justamente alejados de las grandes ciudades. A ver, ahí nos escuchan de nuevo Raúl y Mariano. Raúl, aprovecho para preguntarte si se puede ir de noche también o las principales actividades son de día. No, nosotros no tenemos, durante todo el año, recibimos al público en general para que nos visite. Tenés actividades durante el día, que tenemos un telescopio, que es un telescopio especializado para ver llamaradas solares y manchas solares directamente, que es algo que no es muy común poder hacerlo. Durante la noche tenemos el telescopio ya para hacer las observaciones de planetas, de nebulosas y algunas otras galaxias. Pero además tenemos otras actividades también, tenemos un parque temático con actividades solares para hacer experimentos solares, senderos que te explican la evolución del universo desde el Big Bang hasta que apareció el ser humano en el planeta Tierra, videos documentales que te explican las bases de la astronomía, las distancias y los tamaños en el universo para poder entrar en este mundo de la astronomía y entender lo que somos dentro del universo, ¿no? Nada, la nada misma sí, somos. Sí, muy chiquito. Exacto, cuando uno empieza a ver, justamente se ve cada vez más chiquito. Me imagino si irá la gente de noche, quiero saber cómo está el clima, porque bueno, es altura. Ahí soplaba el viento, ¿no? Exacto, se veía. Sí, por eso. ¿Cómo hay que ir de noche? ¿Cómo hay que ir abrigado? Si uno va y se dispone a mirar el cielo un rato y quedarse un rato ahí contemplando las estrellas, se tiene que llevar un abriguito. Contanos eso, Raúl. Sí, mira, no, depende de la época. Nosotros ahora en verano con un abrigo liviano podemos estar tranquilamente. No hace falta mayor abrigo. Pero sí, ya hacia el invierno las temperaturas bajan muchísimo y eso hace que sí necesitemos un abrigo mucho más importante. De todos modos, los huéspedes que están alojados acá en el observatorio, ellos ya tienen toda la cobertura y en el momento que no están haciendo observaciones están en las instalaciones nuestras adentro resguardados del frío. Claro. Que bueno, se puede alojar ahí también, entonces, para disfrutar. Imagino también que, no sé, en los últimos eclipses, no sé si desde ahí se pudo ver, pero mucha gente se habrá asomado y habrá estado ahí esperando esos momentos, ¿no? Que son tan únicos y que se paraliza un poco el mundo para poder verlo. Ahí debe ser un punto muy álgido y muy importante, ¿no? Para poder acercarse y disfrutarlo con la comunidad. Sí, nosotros cuando hay eventos astronómicos especiales, también planeamos actividades especiales donde suben parte de nuestros profesionales a capacitar a la gente, a enseñarles a usar una cámara fotográfica para hacer astrofotografía, o sea, organizamos actividades muy especiales para esos eventos. Como por ejemplo ahora en mayo tenemos un evento, un eclipse total de luna, que lo vamos a hacer desde acá, parte del equipo y parte del equipo va a estar en Tolar Grande con una expedición a la Puna para hacer desde ahí el eclipse. ¡Qué bárbaro! Mariano, escúchame, te pregunto a vos, no sé tu estado civil, si estás en pareja o no, pero digo, sí. Es un lugar romántico, Mariano, ¿conocés? es famoso ahí en ver Tucumán porque van ahí las parejitas a ver las estrellas. ¿Vos has llevado alguna vez a alguien? No me quiero meter en tu vida privada sin que vos abras la puerta, pero lo pregunto en general. Estoy comprometido, tengo señora y no he venido con nadie, así que vamos a invitarla a ella para venir y ver las estrellas. Así que sí, es un lugar muy lindo para venir. ¡Ay, qué lindo! ¿Te está viendo, Mariano? Decíselo por la TV pública si te está viendo en casa. Sí, obviamente, y seguramente ya me están mandando un mensaje para preguntarme cuándo arma. Claro, el eclipse sería un lindo momento, así que ya me estará mandando un mensaje. Ya tiene bolsa cuando vuelvas. Nada más. Ahí tenés. Bueno, claro, le mandamos un beso, no sé cómo se llama tu mujer, le mandamos un beso gigante. Viene el 14 ahora de febrero. Que vayan preparando el bolso, porque esto ya quedó grabado, te digo, ya quedó. Palabra. Ya quedó grabado. Bueno, le mandamos un beso gigante. Gracias, chicos, gracias, Mariano, gracias, Raúl, una hermosa propuesta en Tucumán, ¿eh?
Listo, muchas gracias a ustedes y gracias por esta semana de trabajo. He disfrutado mucho acá con Adri, con Fede Russo, con Nico, con Gonza. La verdad, un gran grupo de trabajo y luchamos contra todo porque hay un frente de lluvia que con viento por ahí nos hace perder un poco la señal, pero estamos de pie como siempre, como toda la semana. Claro que sí, los vemos bárbaros, los felicitamos a todo el equipo. Estamos orgullosos de que puedan formar parte de nuestro programa y sabemos toda la onda que le ponen todos los días para mostrarnos lo mejor de su provincia. Así que felicitaciones, chicos, un gran trabajo. A descansar ahora, un ratito.